Prensa Lima Noticias, bienvenidos a este nuevo programa que como siempre llega gracias a AOC, el especialista en alta definición, tecnología y estilo todo en uno. Disfrute la máxima experiencia de imagen y audio con colores vibrantes y naturales que transmiten sensaciones de la más alta calidad. AOC es además compatible con otros dispositivos multimedia. AOC en Alianza Lima Noticias. Hoy hubo conferencia de prensa del técnico Paolo Bengochea. Y comentó sobre las últimas derrotas, ha dicho que el equipo tiene que seguir luchando, tiene que seguir mejorando para retomar el camino de la victoria. Bengochea se refiere también al partido contra Comerciantes Unidos, la necesidad por supuesto de que Alianza Lima pueda conseguir un resultado positivo y cree que tiene un plantel competitivo que necesita un poquito más de confianza para lograr los resultados esperados. La palabra del técnico Paolo Bengochea aquí en Alianza Lima Noticias gracias a AOC, el especialista en alta definición. Luego de dos derrotas consecutivas, el técnico Paolo Bengochea no pierde la calma y cree que el equipo superará este mal momento. Reconoce que se han dado errores en los últimos duelos, pero que está a tiempo de corregirlos y que no pueden dejar de luchar así las circunstancias sean adversas. Revisando bien el video del partido con más calma, creo que el equipo se desesperó después del segundo gol. Ahí fue donde defendió mal, donde estuvo, no estuvo bien parado y perdió el ánimo, no luchó hasta el final. Nos entregamos antes de tiempo y eso es lo que tenemos que mejorar. La característica de nuestros futbolistas, principalmente los de mitad de cancha, son de buen pie, que tienen que tener ritmo de competencia. Lo mismo que dijimos el 5 de enero cuando asumimos. Formamos un plantel donde algunos muchachos iban a, digamos, en este semestre a tener el ritmo de competencia, porque el semestre anterior habían competido poco, algunos chicos que estaban en el club y otros que yo traje. Entonces, bueno, en ese camino estamos, manteniendo la calma, si bien es muy preocupante estas dos derrotas y principalmente el hincha de Alianza sufre. Nosotros seguimos el camino, lo que estaba planificado para llegar de la mejor manera al comienzo de la apertura y al partido de vuelta con Independiente, que lo tenemos a fines de mayo. Considera que tiene jugadores de experiencia y otros jóvenes con muchas condiciones. Apunta a que el cuadro sea más competitivo una vez arranque el torneo apertura y entiende la molestia del hincha por las últimas derrotas. El hincha sufre y siente igual que los futbolistas. Los que cambian es el entorno. O sea, hoy yo le pregunté a Quevedo cuántas veces lo habían llamado ustedes ayer y cuántas veces los habían llamado después de los 4 goles. Tengo jugadores totalmente claros su desempeño como es, porque ya los conocí anteriormente. Si lo teníamos que poner en forma. Y bueno, y mucha gente joven del club yo no la conocía. Y en este torneo los estamos conociendo. Hoy el equipo de Alianza Lima entrenó en horario matutino en Matute y mañana estará nada menos que en Chorrillos, en el Club Cultural Lima, también en horario matutino. Leao Butrón ha dicho que el equipo va a salir de este mal momento, que va a retomar el camino del triunfo, que los jugadores son conscientes que necesitan ganarle este fin de semana a Comerciantes Unidos. No más lamentos. Ni mucho menos tropezones de hoy en adelante. Así piensa Leao Butrón, quien afirmó que Alianza saldrá de este letargo y así recuperar esa alegría que por muchas fechas lo tenía en el torneo de verano. Sin lugar a dudas no podemos volver a caer en este par de tropezones que hemos tenido, porque considero que lo hecho hasta ahora ha sido bueno. Estar en los ojos de todo el mundo por sus descollantes actuaciones también tuvo respuesta del experimentado arquero. No, muchos creen que uno acelera por eso cuando más allá de que cualquier deportista busca pues sobresalir, el fútbol es un deporte colectivo. Entonces, lo más importante siempre va a ser lo que haga el colectivo. Afirmó además que no es partidario de estar pendiente de otros resultados y solo se concentra en el presente del equipo victoriano. Nunca he sido partidario de sacar cálculos, ¿no? Ganemos, lo que tenemos que hacer es ganar y ya después veremos lo que sucede, ¿no? Por último, se refirió al juego contra Comerciantes Unidos de este domingo. Creo que han sido los partidos más complicados para nosotros, ¿no? Siempre, ¿no? Porque estos equipos vienen a tirarse atrás y nosotros salimos, tienen espacio.
eso nos dificulta a nosotros. Entonces, hace tiempo en el fútbol no creo que exista un equipo que no sea complicado, ¿no? Todos son complicados y este equipo tiene jugadores importantes, ¿no? AOC es el especialista en alta definición, tecnología y estilo todo en uno. Disfrute la máxima experiencia de imagen y audio con colores vibrantes y naturales que transmiten sensaciones de la más alta calidad. AOC es además compatible con otros dispositivos multimedia. AOC en Alianza Lima Noticias. Ha estado de cumpleaños hoy uno de los jóvenes valores que tiene Alianza Lima. Nos referimos al volante de marca Aldair Fuentes, quien lo celebró junto al comando técnico y sus compañeros. Deseamos a ti cumpleaños feliz, deseamos a ti que lo cumpla feliz. Bueno, desearle a mi hermano muchas bendiciones, que la pase muy lindo día con su familia, que van a venir su padre de Pisco. Nada, que Dios lo bendiga nomás. Muy contento por celebrar con todos mis compañeros, ¿no? Y ahora que viene la familia, puedo celebrarlo con ellos. 19 abriles. Sí, 19 añitos. ¿Te van a quedar el triunfo el domingo sobre Comerciantes? Sí, ya nos toca, tenemos que buscar un triunfo para poder seguir ahí arriba. Y les contamos que por el torneo de promoción y reservas, Alianza Lima empató el último fin de semana 2-2 contra Deportivo Municipal, otro buen resultado, luego de haberle ganado a Universitario el clásico en el Estadio Monumental. Una pausa y seguimos con Alianza Lima Noticias. Seguimos con Alianza Lima Noticias. Ya saben que este fin de semana Alianza enfrenta como local en Matute a Comerciantes Unidos. Vamos a ir justamente con los rivales de esta oportunidad, este Comerciantes Unidos, que es un equipo que cambió técnico, ¿no? Ha entrado Óscar Ibáñez, venía regular y sufrió una derrota inesperada frente a Juan Aulis, un equipo que además ya el año pasado demostró ser peligroso, ¿no? Incluso empató con Alianza aquí en Matute 0-0. Conozcamos más de Comerciantes Unidos, el próximo rival que tendrá Alianza Lima por la Copa de Verano. Comerciantes Unidos, equipo dirigido por Óscar Ibáñez, ocupa el sexto lugar del Grupo B con 14 unidades. Ha disputado 11 encuentros con 4 victorias, 2 empates y 5 derrotas. Ha marcado 15 goles, recibiendo 17. Viene de una sorpresiva caída en casa ante Aurich. Este traspié le quitó opciones de pelear por los primeros lugares. El 11 que jugó ante los chiclayanos fue con Michael Sotillo, Luis Copete, Quique Rodríguez, Cristian Laura, José Rosell, Jan Trabodara, Carlos Flores, Brian Guevara, Juan Bogado, Osnar Noroña y Jefferson Viveros. Es un equipo que suele destacar en casa, perdiendo cierta eficacia cuando es visitante. Sin embargo, tiene jugadores de experiencia y seguramente tratará de poblar el mediocampo para proteger a su defensa. Ya están a la venta las entradas para el partido Alianza Lima contra Comerciantes Unidos este domingo a las 4 de la tarde aquí en el estadio de Matute. Atención que hay precios populares para las tribunas en sur y norte, 15 soles, ¿no? Conozcamos mayores detalles en el siguiente informe, las entradas para Alianza Lima versus Comerciantes Unidos. En las buenas y en las malas, contigo mi Alianza Lima corazón, porque soy tu hincha incondicional. Y este domingo, mi presencia será en la Caldera de Matute a partir de las 4 de la tarde. Tú eres la número que nunca abandonas y por eso los precios son populares. 15 nuevos soles para Norte y Sur, Oriente 20 y 30, Occidente 50 y 60 nuevos soles, Palco Rojo
110 nuevos soles. Ya sabes que tú chocherita, tú fiel hincha de Alianza Lima, te espero en Matute, porque Alianza Lima es una familia unida hasta el final. Alianza Lima, corazón. Alianza Lima es una familia unida hasta el final. Sí, chocherita. Alianza Lima, carajo. Llegamos a la parte final de nuestro programa, pero nos vamos a despedir con goles. Goles de la Copa Federación, del partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, categoría 2003, clásico de los jóvenes valores que aparecen en el fútbol peruano. Con Alianza Lima Noticias será hasta mañana.